Poema chica belle nanadi beinai uga chigi vega namakena suna tungu de sogele mumagati vali uadi bedina soedi tungu Algo increíble que nunca había visto, una casa quemada, menos de 10 segundos fue terminada con agua clara. Ahí yo vi a mis hijos, mi mujer llorando, corriendo, asustada. Yo no sabía ni qué hacer. Me llaman a las 5 de la tarde que se había incendiado la casa y totalmente. Entonces yo me quedé desesperado para venir, para cruzar para nuevamente ver mi familia. Y crucé el día siguiente, la mañana, llegué a ver mi familia durmiendo en un cuadro y sin nada, sin ropa, sin comida y sin agua. Y sentí muy mal y sentí muy triste. El miércoles 3 de junio del 2015, a las 5 de la tarde, un voraz incendio arrasó con el 85% de las chozas de la comunidad de Aguas Claras, en la comarca Guna de Madugandí, a orillas del río Bayano, dejando a la intemperie a 606 personas, entre ellas niños y mujeres embarazadas. No muy lejos, a 5 horas de distancia, los residentes de la comunidad de El Salto en Darién, en la comarca en Veragunán, no olvidan la destrucción que las inundaciones del río Chucunaque causaron en el 2000, 2004 y diciembre del 2010. Aquí estaba ubicada mi casa, llegó el río, de ahí me fui a ubicar allá arriba, donde se dice, la comunidad se llama Felicidad, la barriada. Ahí hasta ahí yo me ubiqué. Estábamos con el dolor de partos. A mí en el momento que conviví yo me tuvieron que entrar para Panamá porque estaba en peligro del parto, del mismo nervio de del parto que yo no sabía qué hacer. Porque cuando llamaba a Panamá, que tenía una hija y mi señora en Panamá, le dije que el río del Chucunaque se iba metido, todas las casas se iban Dios todo abajo a pique. El río se fue bien arriba y escuchaba nomás lo que me llamaba mi padre. Decimos, hija, te dice, estamos saliendo para la escuela porque el río, las casas se están yendo a pique, todas, algunos perdieron todos sus artículos. En la última de estas inundaciones, 573 personas fueron afectadas, además de sus casas, cosechas de subsistencia y animales de corral. Las Naciones Unidas define como resiliencia a la capacidad de las comunidades y personas de resistir los embates de los desastres como los que sufrieron las comunidades de Aguas Claras y El Salto. Si no se planifican adecuadamente y de manera sensible al riesgo, se pueden construir ciudades que puede ser que sean muy bonitas, pero que tienen un alto nivel de riesgo acumulado y que el rato que se manifiestan las amenazas, pues mucho de la ciudad se destruye, se daña y sus pobladores resultan también afectados. Así amanece Aguas Claras hoy. Las cicatrices del desastre se han ido borrando. Solo quedan los restos de una máquina de coser y los cimientos de la casa de artesanías, donde sus mujeres aprendían a confeccionar sus molas. Es el lugar donde, posiblemente, según los moradores, se inició el incendio que atribuyen algunos a la explosión de un tanque de gas, o como dicen otros, fue un castigo de sus dioses porque se portaron mal. Cuando comenzó el fuego, estaba la casa. Fue ese incendio a las 5 de la tarde. Entonces de repente salió el fuego, entonces él tuvo que salir huyendo, entonces tuvo que agarrar, no sabía qué hacer en el momento. Entonces como daba a los niños, entonces tuvo que agarrar a los niños y va llevando para el río, ¿no? para que pueda auxiliar eso. Presidente, usted era en Tacón. Todos los niños y adultos quedaron durmiendo. En la misma afuera, sí. Ya vino el gobierno, vino el viceministro, bueno, nos dijeron que nos van a apoyar en todo, pues, el primer gobierno que nos apoya en toda cuando hay incendio así.
Es muy importante llevar la formación en gestión de riesgo a las comunidades, en especial las más vulnerables. Pero esta labor debe hacerse con respeto a la cultura de la gente, la de los indígenas. Dentro de todo nuestro trabajo aprendemos a respetar y a conocer todo el proceso con que se manejan las autoridades tradicionales, sus autoridades tanto locales como gubernamentales. Asimismo sus tradiciones, sus costumbres, y tratamos de que todas las actividades de gestión de riesgo que hagamos, ya sea de prevención o de respuesta, poder respetar esos principios de protección, pero tomando en cuenta sus tradiciones y costumbres. Cada vez que tú indicas un compromiso, es una parte fundamental de, primero, respetar su identidad, respetar su cultura y respetar sus normas. Entonces, en base a ello, ellos aceptan esa asistencia humanitaria de todo un equipo de gobierno y de un sistema de emergencia nacional. Según Naciones Unidas, se trata de enseñar, capacitar y mejorar su condición de vida y contribuir a que esas comunidades sean más resilientes, pero sin afectar sus tradiciones ancestrales. Lo que he estado haciendo en estos últimos 4 años es dedicar la celebración del Día Internacional para trabajar y conocer mejor las potencialidades y también condiciones especiales de vulnerabilidad en la que viven muchos grupos de la población. Entonces empezamos enfocándonos en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Luego vimos el tema específicamente de mujer. Luego vimos el tema de personas con discapacidades, vimos el tema de personas adultos mayores, y ahora estamos enfocando el tema en los pueblos indígenas, las comunidades ancestrales, y dando especial énfasis a su conocimiento con respecto a la gestión local del riesgo y del medio ambiente. El Sistema Nacional de Protección Civil trabaja en conjunto con World Vision, preparando a las comunidades, tomando en cuenta el conocimiento tradicional que se complementa con la ciencia moderna. Un proyecto que busca formar las comunidades para ser los primeros respondedores. Este proyecto busca construir la resiliencia en nivel comunitario y tiene una metodología muy práctica donde se capacitan las personas de la comunidad. Se enseña muchas veces cómo se organizar en grupo, por ejemplo, usando la metodología del comando de incidentes, que es la misma metodología que usa la policía, los bomberos, la SINAPROC, para responder a emergencias. Entonces, cómo la comunidad puede se organizar. También se enseña temas de primeros auxilios, transporte de víctimas, o cómo no transportar víctimas por los riesgos, y esperar que llegue la ayuda en algunos casos más graves, cómo trabajar con la niñez, proteger la niñez, porque se sabe que muchas veces en emergencias vienen personas justamente para abusar, robar, hacer daño a la niñez. Entonces la comunidad tiene que conocer esas cosas. Y también un tema muy importante para nosotros es cómo la comunidad puede apoyar a las víctimas en los primeros auxilios psicológicos y espirituales. Estamos utilizando una metodología que es muy dinámica, metodología de respuesta rápida y resiliente, donde enseñamos 7 técnicas de primeros auxilios de una manera efectiva y rápida en un día, y al final se termina con un simulacro donde las mismas personas son los protagonistas de la metodología. Y de esa manera demuestran, es un sistema de medición donde ellos demuestran lo que aprendieron durante todo el día. Son vistas de la última inundación ocasionada por una tormenta histórica y de mayor impacto. Fue conocida como La Purísima aquel diciembre de 2010. Solo quedan las señalizaciones que servirán de guía para escapar del Chucunaque cuando este vuelva a inundarlos, según Criselina Chamorro. Yo tenía una abuelita que ella ya me tenía instruida. Esa abuela me dijo: mijas, en el año 50 el río, toda la loma se taparon, que solamente la loma alta es que se veían. Y ya todavía, esa que se fue en el 2010, eso fue bajo, porque ella contaba
que nomás se veían era la topita de lomas. Bueno, el río llegó hasta acá arriba, todo aquí, esta parte, y todo se anegó esta área, ¿no? Alonso Chanapí es la máxima autoridad en la comunidad de El Salto. Vivió como el río entró a la comunidad. Y pues con una dificultad grande, porque realmente todo lo que vemos aquí, este área, todo fue inundado. Nosotros no sabíamos que iba a crecer, pero como ya escuchemos pues que se apeló el aguacero, el aguacero también cayó por todos lados. A pesar de estar organizados, tener un plan de emergencia y ser reubicados, los problemas persisten. Pero bueno, los que son más grandes, ellos hacen su proyecto a su manera, porque como yo le digo, que este proyecto de repente conocieron que ya estaba. Porque esto no fue ni consultado con el pueblo. Seguimos buscando la resiliencia, porque es un derecho. Es importante la acción del gobierno y comunidades para evitar que estos desastres se vuelvan a repetir. ¡Suscríbete al canal!